El Seguro Popular. Mira, el Seguro Popular es un... Yo creo que ahorita es el sistema de salud más grande que hay en el país. Y déjame poner el antecedente. En México, en el siglo pasado, construimos las grandes instituciones de salud, que era el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene alrededor de 43 millones de personas afiliadas o como beneficiarias, el ISSSTE alrededor de 8 millones, pero estas dos grandes instituciones de salud han estado vinculadas o siempre han estado vinculadas al estatus laboral de las personas, Así, es decir, claro. tenemos que ser asalariados. Claro. En la iniciativa privada con el IMSS, a los funcionarios públicos el ISSSTE. Y en los 80 los mexicanos también decidimos que la salud es un derecho humano, que Claro. todos los mexicanos tenían derecho a la salud y a esa protección. Claro. Y lo que teníamos como infraestructura era la infraestructura que tenía la Secretaría de Salud, que se descentraliza en los 90. De tal manera que los estados son los que operan toda la infraestructura de salud, todas las clínicas que dicen Secretaría de Salud, las operan los gobiernos estatales. Y eran pues clínicas que estaban ahí para todo lo que se llamaba la población abierta, ¿no? Donde se pagaba una cuota, se hacía un estudio socioeconómico y se pagan las cuotas. A principios de este siglo, principios de 2000, lo que nos damos cuenta es que el modelo de garantizar la salud a través de el mercado laboral o del estatus del mercado laboral dejó a la mitad de los mexicanos fuera Claro, de ese claro. derecho. Sí, por supuesto. Y sí había atención, pero nunca había estado garantizada. Claro. En 2004, el Congreso autorizó la ley o expidió la ley o la Ley General de Salud, donde se crea la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mejor conocido como el Seguro Popular. Claro. El Seguro Popular lo que hace es dar la garantía financiera, ¿no?, para que la gente esté cubierta con un paquete de salud.